Alicia, al igual que otras artistas de la ciudad, siempre comprometidas con la realidad, con lo que nos toca vivir, en este caso participando en una iniciativa muy importante, ¿no? Con la intención de, a través del arte, concientizar a la gente sobre la importancia de eliminar definitivamente la violencia hacia la mujer. Sí, hola. Sí, la verdad que en principio muy agradecida con la Dirección de Cultura y de Género e Igualdad, porque es una convocatoria muy interesante. Estamos todas las artistas villenses y de la zona, y la verdad que es muy importante porque al tener adquisición de obras, esto va a estar en el tiempo, en la ciudad, y sí, nosotras más que convencida de que el arte sensibiliza, modifica, ayuda. ¿Más de una obra presentaste o presentaron cada artista una sola obra? Cada artista presentó una obra, la mía se llama El Hábito, y bueno, cada una la intervino desde el lugar personalísimo, como siempre sucede en el arte, y la verdad que están todas muy bellas, y cuando yo vi las distintas obras, quedé impactada y movilizada con la diversidad de estilos, de forma de plantear la temática. Bueno, Caro, una vez más participando, y al igual que Alicia y tus otras colegas, con un alto compromiso, ¿no? Sí, sí, tengo que agradecer, igual que las chicas, a Pilar Sánchez y a Joana, que siempre nos convocan para estos eventos y estos momentos tan importantes, sobre todo para nosotras las mujeres y las artistas, que podemos, a través de lo que hacemos, expresar lo que sentimos, y bueno, en cada una de estas obras creo que estamos representadas, cada una con su técnica y con su arte. ¿Cómo se llama tu obra? Mira, mi obra tiene un nombre muy largo. Mis cicatrices me recuerdan quién fui y muestran quién soy. Es una obra donde represento una técnica ancestral japonesa que es el kintsugi, que es una filosofía de vida donde después de haberte roto te reconstruís y volvés a ser más fuerte. Esa es la idea, porque siempre trato de dar una idea, algo positivo, o sea que después de tanto dolor volver a resurgir. Ojalá que el clima acompañe para que esta muestra se pueda realizar al aire libre y toda la gente tenga acceso a estas obras que han presentado ustedes. Sí, ojalá todas las personas de Villa que se interesan por el arte y las que a lo mejor todavía no han descubierto sus capacidades, porque todos tenemos capacidades para el arte, puedan acercarse y ver las diferentes formas de miradas, porque cada una de nosotras tenemos una mirada diferente. Mi obra se llama La Mujer Dadora de Vida. Y bueno, yo quise representar también lo que significa la mujer en todas sus facetas, tanto física, como dadora de vida de hijos, también intelectual y digamos en el amor. Y siempre digo, si los gobernantes por ahí nos dieran un poquito más de, participación, tal vez el mundo sería un poco más pacífico. Así que bueno, eso sé. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ya está disponible Villa en un clic, la aplicación más completa de la región. Actualidad, clasificados, inmobiliarias, guía comercial, industrial y de construcción, gastronomía, salud y profesionales y mucho más. Villa en un clic. Descárgala de tu Play Store y descubrila. Tenés todo a un clic de distancia.